Hola familia, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a tejer una chaqueta kimono. Es una chaqueta muy fácil de tejer, está hecha en punto bobo a dos agujas y hemos utilizado los puntos, el punto elástico y el punto bobo. No podéis quedaros sin tejer esta primavera-verano esta chaqueta kimono. Yo la he hecho en algodón, pero también se puede hacer en lana. Os voy a dejar con el paso a paso. Espero que os guste. ¡Dentro vídeo! Los materiales que vas a necesitar son: yo he utilizado de 6 a 7 ovillos, más o menos, de Natura XL de algodón. Cada ovillo son de 100 gramos y equivale a unas agujas de 8 a 9 milímetros. Y aguja de ganchillo del 6 a 7. El cordón número 92, curry. Voy a utilizar unas agujas del número 8, unas tijeras y una aguja lanera. Vas a utilizar unas agujas menor del número 8. El algodón que utilicéis tiene que ser del mismo número que las agujas que vayáis a utilizar, para que se quede lo que es la labor toda compacta. Pues vamos a empezar con nuestra chaqueta. Empezamos montando los puntos. Yo voy a hacer una muestrecita. Bueno, pues voy a dejar uno y dos. Voy a dar la vuelta. Insertamos lo que es la aguja y empezamos a montar los puntos. Los podéis montar de la manera tradicional o como estéis acostumbrados a montar los puntos. Bueno, yo he montado 20 puntos, un número par. Lo que es la chaqueta, tenéis que montar 85 punto. Es una medida estándar. Medida estándar quiere decir que es para todas las tallas. Cuando tengáis los 85 puntos montados en las agujas, pues vamos a empezar a tejer punto elástico. Vamos a hacer unas 7 vueltas. El punto elástico es un punto del derecho, un punto del revés. Punto del derecho, punto del revés. Aquí le hago un nudito para que no se me menee el primer punto. Cogemos, insertamos la aguja en el primer punto. Siempre empiezo con el punto del derecho. Hacemos uno del derecho. Montamos la hebra encima y hacemos el del revés. Uno del derecho. Uno del revés. Un total de 7 vueltas de punto elástico. Y hemos terminado las 7 vueltas de punto elástico. Ahora empezamos a tejer punto del derecho, tanto por la parte de adelante como por la parte de atrás. Y así nos sale el punto bobo. Seguimos tejiendo del derecho todos los puntos que hemos montado en las agujas. Tendríamos que tener un total de 85 puntos. Hacemos el último punto, giramos la labor. Aquí se nos ven todos los puntos del revés. Seguimos tejiendo del derecho. Seguimos haciendo punto bobo, tanto por la parte de delante como por la parte de atrás, hasta llegar a una longitud de 85 centímetros. Y cuando tengamos los 85 centímetros de vueltas de punto bobo, entonces volvemos a hacer otra vez lo que es el elástico, que tenemos que hacer 7 vueltas de elástico. Un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés. Y ya, cuando tengamos las 7 filas, cogemos y cerramos la labor.
y se nos quedará lo que es un rectángulo. ¿Cómo me ha quedado el rectángulo? Ahora os voy a enseñar cómo vamos a hacer los cruces para que nos salgan las manguitas. Yo lo tengo colocado del derecho. Esta parte que tenemos aquí la vamos a doblar así. Y ahora cogemos la otra parte, la doblamos igual. Y ahora en el otro lado hacemos lo mismo. Doblo esta parte y doblo esta. Nuestra chaqueta kimono preparada para coser. Ir cogiendo y cosiendo de este lado. No vamos a coger y coser al final. No, tenemos que dejar un espacio para poder meter lo que es la manga. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más o menos unos 20, 19 o 20 puntos. Y vamos cosiendo con la agujita. Ya sabéis cómo se cose, ¿no? Es una parte para acá, otra parte para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, hasta llegar aquí. Y en el otro extremo hacemos lo mismo. Y cuando tengamos los dos lados cosidos, pues cogemos y le damos la vuelta a la chaqueta. Y entonces quedaría del derecho. Y ya tendríamos la chaqueta kimono terminada. Yo la he hecho de algodón, pero la podéis hacer también en lana. La he hecho en algodón porque aquí en España, en Murcia, estamos en primavera. Y por las noches pues refresca un poquito y da gusto ponerse pues una chaquetita. Voy a coser y ahora os la enseño cómo me ha quedado. Ahora, ¡tachán! ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? Una jugada, ¿no? Mirad qué bonito se ha quedado. Las aberturas para poder meter lo que es el brazo para sacar la manguita. Y en el otro lado igual. Bonita. Damos la vueltecita. Se ha quedado por aquí detrás. Y bueno. También podéis terminarla con un punto cangrejo alrededor de todo el filillo para que se quede más compacto esta parte de aquí. Yo todavía no se lo he hecho, pero se lo voy a hacer. Eso ya como más os guste a vosotras. Una cucada, ¿no? Reto conseguido. Si os ha gustado, darle a like. No se olviden de suscribirse al canal para no perderos ningún vídeo tutorial que subo. Acuérdense de activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y nada, familia, que os mando muchos besitos y que nos vemos muy pronto en un nuevo video.